Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le diste en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy su infinita gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo amado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y muera eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis vos para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, buenas noches. Hoy en este octavo día nos corresponde reflexionar sobre el octavo capítulo de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que está dedicado
a la fraternidad, y en la fraternidad como unidad. Es uno de los capítulos más cortos, pero supremamente denso, porque el Papa ha querido reunir en este octavo capítulo los retos. Así como en el primer capítulo el Papa hablaba de las sombras que hay en el mundo, que hay en las organizaciones sociales, que hay inclusive en la misma Iglesia, con relación a la vivencia de la fraternidad. Ahora, en este octavo capítulo, el Papa nos va a hablar de las esperanzas, que hay en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, como habitante del mundo y como gestor de la historia, que al lado de Dios estamos construyendo cada día. Esa esperanza tiene una cantidad de retos. Por eso este capítulo octavo es supremamente denso. Vamos a ver, con la ayuda del Espíritu de Dios, para presentarlo de una manera sencilla, de una manera cercana. Las religiones al servicio de la fraternidad, así lo ha titulado el Papa Francisco. A principios del tercer milenio surgió una expresión que se hizo muy conocida en el mundo académico, en ciertas líneas, sobre todo en lo que tiene que ver con la reflexión tanto teológica como espiritual, y es: no hablemos de Dios, hablemos de religión. Porque si hablamos de Dios, terminamos divididos. Si hablamos de religión, sabemos escucharnos. Una frase que suena en el primer momento suena como hasta interesante, pero es peligrosa. Es peligrosa, sobre todo para nosotros, los cristianos católicos. Esta expresión es desastrosa. ¿Cómo así que una religión sin Dios? Porque antes, Dios es el que nos lleva hacia Él. Por eso el sentido de la Navidad es Dios quien nos acerca a Él. De ahí que su propio Hijo toma nuestra condición humana en el vientre de la Virgen María para acercarnos a cada uno de nosotros como hombres a la historia, al acontecer, a la vivencia del Dios que nos salva, porque es misericordioso, porque es amor. Cuando Dios pensó en el hombre, lo pensó a su imagen y semejanza. Es ahí donde está la gran dignidad. Por eso, la fraternidad es el compromiso de Dios con nosotros. Es el compromiso de Dios con nosotros. Él es el que nos capacita para que podamos aceptarnos unos a otros como hermanos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras visiones muchas veces opuestas, a pesar de los lugares más diversos donde estemos en este planeta. Dios es el que nos capacita para que nos aceptemos como hermanos, no que nos toleremos, sino que nos aceptemos como hermanos, que vivamos como hermanos, de tal manera que el Evangelio de Jesucristo el Señor sea la fuente que inunda nuestro
nuestro pensamiento, inunda nuestro corazón de acuerdo con el Evangelio, las obras que hagamos sean siempre dirigidas en bien de los hermanos, en bien de los hermanos. Porque cuando nosotros empezamos a pensar únicamente en nosotros, viene la egolatría. Es decir, yo pienso en mí mismo. Por eso tenemos una sociedad a veces egoísta y una sociedad idólatra. Que esta sociedad egoísta y esta sociedad idólatra está viviendo y estamos viviendo el reto en esta pandemia, en esta contingencia. Por eso, nosotros necesitamos hoy más que nunca vernos, aceptarnos, dialogar, escucharnos, de tal manera que sepamos llegar al otro, en el momento del otro, no en el momento mío. No, recordemos la parábola del samaritano. El samaritano se hace uno con el que está herido. Los que pasaron antes no se identificaron. Ellos iban con sus preocupaciones y iban en su mundo. A veces nos puede pasar eso a nosotros. Por eso el vecino nos cae no tan bien. Por eso el familiar que tenemos en tal parte que no nos escribe, que esto y lo otro, con él también tenemos diferencias. Y lo mejor es que no venga, lo mejor es que no nos llame. Con eso no tenemos que llamarlo. No. Hay que buscar la manera de acercarnos. Y ese buscar la manera es el gran compromiso de Dios contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Por eso el misterio de la encarnación, acercarnos a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. Dios empezó primero, Él dio el primer paso. Él se acercó en su Hijo Jesucristo. Dice el texto, trae un fragmento que me permito leer. Los cristianos no podemos escondernos del Evangelio. Si lo hacemos, habremos perdido la alegría. Para nosotros, el manantial de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Para el pensamiento cristiano católico y para la acción de la Iglesia, el primado se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión en fraternidad con la humanidad entera como vocación, como compromiso de todos. Por eso la frase, todos comprometidos en la construcción de la fraternidad. Dios ya dio el primer paso al enviarnos a su propio Hijo. Sepamos volver a Jesucristo. Cuando tengamos dificultades en el hogar, cuando papá y mamá están con algunas diferencias, cuando hay diferencias y dificultades y divisiones entre los hermanos, entre las hermanas, acerquémonos a Jesucristo. Volvamos a Él con toda la sencillez, con la mayor humildad. Él ya nos conoce, Él sabe qué necesitamos. Por eso, con toda la humildad en el corazón, en la mente, acerquémonos a Jesucristo. Él nos da la mano.
Él nos da la mano para seguir el camino de la fraternidad. La fraternidad no está hecha. La fraternidad se construye todos los días. Todos los días. Cada día nace la fraternidad. No podemos pensar en que vamos a construir de un momento para otro una fraternidad universal. Se llevará tiempo, en el tiempo nuestro, no en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es presente, y presente en Cristo, que es Salvador. Es tiempo, tiempo nuestro, se llevará años, porque el aceptarnos como hermanos es un aprendizaje que, como hablábamos la otra vez, tiene la primera lección y es acercarnos, acercarnos, como el samaritano que se acercó, se bajó de su cabalgadura y se acercó. Muchas veces nosotros nos podemos quedar en nuestra cabalgadura, en nuestro orgullo, en nuestros conocimientos, en nuestros títulos, en nuestra prepotencia, en nuestro orgullo. Y no pensamos en el hermano que está caído ahí al lado tuyo, que a lo mejor en silencio y en soledad quiere hablarte, pero que tú no das la oportunidad, porque estás engreído de ti mismo. Por eso, para ser hermanos, hay que empezar acercándonos, escuchándonos, como nos decían ayer y antier, dialogando, dialogando, aceptándonos en lo que somos. Y como lo dice el Papa aquí en el documento, es que somos imagen y semejanza de Dios, somos criaturas de Dios, tenemos el mismo origen, hemos salido de Dios y hacia Él nos dirigimos. Por eso, mis hermanos, termino con una oración con la cual el Papa Francisco cierra este documento Fratelli Tutti. Señor, Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. O sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Aven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven.
Oh raíz sagrada de Jeseque en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Llave de David, que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos un niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, ven Dios humanado, luce, bella estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, los un niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas.
es tanto Jesús, ven, ven. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona tuya a todos vuestros devotos esas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Álvaro, en nombre del área de registro, la dirección jurídica, la Facultad de Derecho y todas sus dependencias de la Universidad de San Buenaventura, nos complace hacer entrega de este congelador que esperamos que sea de mucha utilidad para la Fundación Santa Inés. Doctora Mónica, mil gracias por este detalle tan hermoso. El espíritu de San Francisco se ve reflejado en la caridad viva y operante de parte de los miembros de la universidad. Gracias a todos y cada uno por hacer posible este detalle, que como dirían los españoles, enhorabuena, esta semana ya se nos había sacado la mano el que teníamos y nos ha caído como una gran bendición. Mil gracias a todos, muchas bendiciones para sus familias en esta Navidad, que el niño del pesebre les traiga muchas bendiciones a todos, salud, mucho cuidado, estamos en pandemia, hay que cuidarnos mucho, mil gracias, esperamos pronto poderlos ver a todos en la Fundación. Un abrazo de Navidad para todos. Nos han donado este congelador maravilloso, en donde podemos nosotros guardar los alimentos de los niños y las niñas. Por eso hoy decimos... ¡Gracias, Universidad San Buenaventura! Mil gracias. Una feliz Navidad para todos y para todas. Y nuestro perenne agradecimiento. Una oración por ustedes frente al pesebre de nuestra institución. Adiós. Adiós. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Quedemos en la paz de Dios. Sabanero y camino de Belén, si me ven, si me ven.
poco voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar.